¡Ya, raza! Bienvenidos a un video más con su veterano amigo Oliver. Aquí vamos con toda la raza. El itinerario de hoy, esta es la segunda parte ya del video. Esta gran aventura con mis compas, los compadres. Aquí va el profe Javier, viene nomás. Aferrado, no se raja, chingado. Vamos a conocer la famosa cueva. Cueva Chorro Grande, es una cuevona grandota donde sale una guajala ahí, muy bonito. Que quieran sumarse a este grupo de relax, de barracada aquí. Puro cazador veterano. Estamos en la etapa de concientización. O sea, cuidemos lo que comemos. 2 horas de camino donde queda el campamento. Gracias por acompañarnos. Y échale un like ahí en la cuchufleta, hombre. ¡Epa! Llegamos al arroyo. Agua fría, chingao. Aquí puedes tomar, tragar, limpiarte, bañarte, etcétera, etcétera. Agua natural. ¿A qué tiempo estamos de la cuevona aquí? Profe. Media hora. ¿Media hora? Media hora más o menos. Ya me metí en el vidrio. Y fue, es que dice, plebe, nos regresamos, pero seguimos. Toma agua, pues, porque está muy caliente. Pero aquí está la vacinica, velo, con este. Ah, sí está fría, pues. Bueno, compi. Chingo de hierba santa, Pues sobrado. No, estamos. Pero no, yo vine a comer venado aquí. Estamos frescas esta mañana, tiernita. Para la barbacoa chulada, hierba santa, momo, etcétera. Santa María, no sé cómo le llaman esta hoja. Tengo tiempo. Ahí está la mojarra, ahí está la hierba santa, para el caldo. No, hombre. ¿Dónde vas a morir de hambre aquí, hombre? No, aquí es una belleza, miren. Ahí está, bebé. Qué mojarra, bebé. Ese ya lo llena mi plato, ese hombre. Ya. Marita, ¿no? Mira. El que queda atrás. ¡Viejón! ¡No! Una chulada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así se baja, no, se cayó. Es que así se sienta. ¡Ya, raza! Una cosa chingona, hombre. Solo estoy ligero y ustedes conmigo venimos para este lado. Ahí está, opa. Ya estamos aquí en las grutas, famosa gruta Chorro Grande. Estamos en el municipio de Ocosocuautla, pero está al resguardo y cuidado de la Unión y Progreso, claro. Municipio de Villalores. Aquí está mi compa Javierón,
Compa Javier, platique usted, disculpe usted la indiscreción, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cómo se llama usted? 58 años, Javier Solís Ríos. Oh. Y ya tiene 32 años que venimos para acá. Pues, 32 añitos. Oh, veterano. Y aquí sí. Mi amigo, su nombre, mi amigo, y su edad, si disculpe. Jaime Gómez Pérez, 59 años. Uy, oh, la chica. Una belleza, ¿eh, profe? Está bonito. Y esto va a quedar para la historia, pues, porque nos vamos haciendo viejos y ya. Exacto. Se va acabando. Exacto. Energía, ¿no? No se olvide, y como recomendación, cuando vengan a estos tipos de lugares, vengan con su equipamiento, una soga como nosotros traemos, lámparas buenas, suficiente baterías, agua, un pequeño alimento por aquello de las apetencias y un kit de primeros auxilios. Por ejemplo, aquí como pueden ver, miren nomás, aquí encontramos estos muchachos, encontraron esta olla, como que está una marca, una monedota ahí, hombre. Bueno, y como les decía, sirvió de refugio hace muchos años. Quizá en la revolución, quizá era olla frijolera, no lo sabíamos, claro. Una ocasión venimos acá, sí. Y escuchamos un ruido de, con, no sé qué sería, ¿no? Pero hacía, oh, hacía bien feo, ¿no? Enorme. En ese momento va para atrás, ¿ves? Porque ya habíamos internado como unos 450 metros, metimos un bollito de rafia. Sí. Y lo fuimos metiendo, pero sí ya nos dio pena. Para no perderse. Para no perderse, creo, también. Sí. Contamos con autorización y supervisión de nuestras autoridades locales para este tipo de exploraciones. Y esta nueva generación, mira, yo este cabrón. Aquí nace el río, la cascada, el Chorro Grande. Como pueden ver, en cualquier gruta que usted vaya, así como este tipo, es visitada, llena de basura y etcétera, y aquí nada. ¿Por qué? Lo cuidan los lugareños, porque es virgen totalmente. De hecho, como acaban de escuchar a nuestro amigo Javier, casi no ha sido explorada. Hasta cierto punto ellos llegan, por falta de equipamiento, etcétera. Año con año la naturaleza hace su propio sendero. Y hay ocasiones en las que se puede pasar tranquilamente, y en este caso que se formó una laguna bastante grande. Y ahí van para adentro, ve los viejones. Sí, sí. ¡Qué valor! Un lagartón ahí trata fuera hernia, híjoles. No, está profundo, ya mire, ya se ve el agua de la cintura, como pueden ver ahí. Y pues ahí va la plebe, vamos a ver hasta dónde llegamos. Aquí vamos a una altura de rodilla, ya como ven el agua casi a la cintura. Y aún así, bien clara el agua, miren. Sin embargo, van para adelante. Y para donde va la gente, va Vicente, compa. Así es que no me rajo. Está frío el agua. Miren nada más, las formaciones caprichosas de la naturaleza. Este le llaman el alien aquí. Según me acaban de decir, la estalaquita alien. Wow. Y conociendo lugares como estos, vírgenes, pues es lo más interesante. ¡Fuera, verga! No me empujen, compadre. Uy, todavía no llego. Le falta. Dale, pájale, compadre. Aquí viene más el nivel del agua. Wow. ¿Cómo que no? Sí hay vida aquí. Y aparte los microorganismos, miles. Miren, ahí se va el arroyito. Mire. Ayer en el caldo de pescado estaba bueno ese para engordarlo. Miren nada más. ¡Qué belleza! ¿Qué hacen? Los voy a despedir. ¿Qué significa todo esto? Es una hembra por el estómago. Ah, pues y aquí andamos puros técnicos. Cuidado. Hombre. Puro ingeniero. ¡Wow! Mire cómo brilla ese cristal. ¿Cómo lo hallaste tú? Acá. No, pues sí. No lo llevo. Ahí queda. Ahí está, a ver. El hombre lo hay.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah, sí? Ah, sí, ahí está. Wow. ¿Ya llevaste? ¿Otra vez? Fuera mollera, hijo. Miren qué bonito, como tipo panales de colmena. Qué belleza. Sí, miren. Oh, wow. Estos sí son enormes, estos riquitos. Miren, nada más. Tiene de años. Miren, la para que se formara esto, imagínense cuántos siglos, carajo. Qué belleza. Si algún día vienen, se ubican por mi ruta, recomiendo que tengan mucho cuidado. Tiempo de agua, no. Tiempos que de repente puede llover, no. Porque es como todo río. Usted está en el río y no llueve en su zona, pero más allá arriba va a llover. Y esto se inunda. Sale, es un gran río este, Cascada del Chorro. Miren nada más la bóveda. Esta es la bóveda mayor, por la forma. Viene cónico hacia arriba. Y eso es lo que hace y prevalecer esta gruta hermosa. Fácil 200 metros. Entonces estamos hablando que estamos en el mero filón. Al lado de arriba. Fíjense nada más. Estamos en una gruta super guay. Suscríbase, échenle like. Te lo hacemos con mucho cariño. Más de la foto. Mira nada más. Conecta para allá otra vez. Son túneles. Mira nada más. Y aquí es otro. La misma cueva. Hermosa. En exclusiva. Mira, exclusiva. Para Tony Hair. Directamente. Qué interesante. Ve, viejo. Fíjate, usted es un marimba, ¿vos? No, mira qué precioso. Es una parte de la marimba. ¿Dónde está? Suéltale este, pues. ¿Ah? Pégale este. ¿Cómo así? ¿Eh? ¡Ay, hijo de la chingada! No, pero para la otra tenemos un reflector chingón y es capaz que me traiga un acumulador de moto en la mochila, hombre. Viene el reto, viene el reto. Tengo miedo, tengo miedo. Reality show, nada de actuación. Vamos para acá y aquí voy a agarrar mis arbolitos. Un arbolito para sembrarlo, para que coma el animalito en otro lado. Bueno, se pide el viejo Non y compa Rabí. Y los muchachos de segunda generación. ¿Qué estamos? Tío Tigre, Tío Tigrón, Tío Vejiga. No. Esta imagen nos despedimos, raza. Ahí queda. Saludos a todos.